Me vine a hacer la segunda entrega para don Chico y doña Lolita, pero doña Lolita no está. Lo encontramos desgranando maíz, don Chico. ¿Está desgranando maíz? Desgrane uno. Desgrane uno. Desgránelo. Mira, así se desgrana maíz. Mira. Es que el viejito ya no escucha acá. Está ancianito. Tiene que hacer una fuerza con los dedos para que se. Sí, como no está doña Lolita y él no escucha mucho, le voy a hacer la entrega aquí. Mire, don Chico, le mandaron esa comida. Esa, mire. Sí, entonces le vamos a hacer la entrega de estos víveres de parte de Farid Estrada hasta Estados Unidos. Un saludo para él. Y vamos a hacer la entrega con mi sobrino ahí. Aquí viene jabón para lavar traste, para lavar ropa y un papel. Aquí vienen frijoles, espagueti, salen bien bonitos los videos. Sí. Sal, maseca, salsina. Manteca, café, cubito y todo, mira, avena, más maseca, azúcar. Arroz y otras bolsitas de café acá. Vaya, pues. Y unos huevos. Bueno, amigos, como pueden ver aquí la ayuda de víveres para esta familia. Y también ahí. Sí. Está bien bonito también. Y miren que todavía ya pueden ver cómo va el trabajo que le están haciendo a él de la. De ahí le van a hacer una pila, un baño y un servicio. Vaya. Sí. Que primero Dios pronto se va a culminar ese trabajo. Ajá. Que ha estado parado porque el muchacho que lo está haciendo está demasiado ocupado, pero ya pronto se va a terminar. Vean qué bonito le va a quedar. Este creo que va a ser el servicio ahí es el baño. Ahí va a ser el baño. Aquí va a ser la pila en medio. Y ahí va a ser el servicio, ¿verdad? Y ahí va el servicio. Gracias también a personas de buen corazón que quisieron ayudar a estas personas que realmente lo necesitan porque no tenían lo que es una pila, un servicio y un baño. Pues allí pueden ver que poco a poco con la ayuda de Dios el trabajo se va a terminar. Solo hay que tener un poco de paciencia porque es así. Aquí pueden ver al niño. ¿Cómo que llama el niño? Esaú. Hola, Esaú. Hola, Ismael. Hola. Está tímido porque ya días no venimos. Sí, nos habíamos ausentado bastante. Y ahora quedamos pendientes con una medicina para Sonia. Que esta semana que vayamos a Ceiba se la voy a traer hoy. Ajá. Las pastillas. Aquí pueden ver cómo se desgrana maíz. Ese maíz es duro para desgranar. Ajá, es bien duro. ¿Quién le encanta sembrar maíz? Él siembra maíz, ¿verdad? Eso es lo que cosechó de lo que él siembra. Sembramos un poquito, hermano. ¿Sembró un poquito? Sí. Qué bueno. Ahorita no hemos sembrado. ¿Ahorita no ha sembrado? Pero está la roja. Ah, está chapeado ya para sembrar, listo para sembrar. Aquí pueden ver que él es un anciano, pero trabajador, campesino. Gracias, María Estrada, que mandó a ayudar el pan de cada día. ¿Verdad? Gracias, Farid Estrada, entonces, hasta allá, Estados Unidos, y a todos los suscriptores que ven.
con todos los hermanos y alegres. Llegó doña Lolita. Aquí estamos, mire. Mire, doña Lolita, que ahí le mandaban una ayudita a un muchacho ya de Estados Unidos. Está bueno, hermano. Aquí está, mire. ¿Y cómo ha estado? ¿Cómo se siente? Bien, hermano. Pero no volvió a La Palma. No, no ha vuelto a ir. Sí, le hace daño. Le hace daño andar en esa palma. Bueno, aquí está doña Lolita. Para muchos que la conocen y aquí la van a volver a ver. La pila se le va a continuar, solo que estaba parada por motivos de que el muchacho está muy ocupado, pero ya va a volver a con el proyecto. Aquí encontramos a don Chico también desgranando maíz, de lo que él cosecha, ¿verdad? Sí, de lo que él cosecha. Bueno, amigos, entonces solo estábamos esperando que ella llegara porque estaba haciendo un mandado y para que ustedes la vean, y aquí está doña Lolita. Y a ver cuándo la volvemos a visitar. Vamos a venir a visitarla después. Con estas imágenes nos despedimos y va a ser hasta un próximo video.